Allá por Odessa, Texas, está un cuaco muy ligero en la cuadra Carolina, y se llama el Rey Misterio. De este morito precioso está orgulloso su dueño. Ramón García, su dueño, aquel caballo llevó, y de cuadra Cristo Rey con el cholo lo enfrentó, pero con muy poco cuidó y el cholo lo derrotó. Al diablito de refugio el Rey Misterio ganó. Fue la segunda carrera que el caballo repitió, porque con la cuadra plebe diablito lo derrotó. Saludos a la cuadra Carolina y a la señora Edna y Ramón García de Carrera Style. Bien, hijo mío. A un tapado de Jalisco Rey Misterio derrotó, de cuadra Santa Teresa el gallito le siguió, y del tigre la derrota el Rey Misterio vengó. Con los mejores caballos su dueño quiere jugar, mucha confianza al morito, sabe lo que el cuaco da, porque todas las carreras el moro quiere ganar. La perra cuadra Jalisco al Rey Misterio retó, desde allá de Dallas, Texas, sería un gran carrerón. Es la yegua más ligera de Dallas y la región. No hay fecha que no se llegue, la carrera se llegó con un lleno impresionante. ¿Qué, güey? ¿Cómo andas? Correcto, señoras y señores, otra de las carreras estelares, el Chipil de la cuadra Los Juniors. Ahí está el orgullo del amigo Jorge y de toda su apreciable familia, haciendo acto de presencia por el lado izquierdo del carril, con el señor Willy Valadez en los controles. Por el lado derecho, al servicio de mando del amigo Daniel Falfán, aparece el judío bajo la postura de mi compadre. Correcto, señoras y señores, segunda y última vuelta. El momento de la verdad se está llegando, con los ejemplares ya rumbo a las puertas. El judío aparece por el lado derecho, Daniel Falfán en los controles. Daniel Falfán, lado izquierdo, el amigo Willy Valadez y el Chipil. El orgullo del señor Jorge Urista y su cuadra Los Juniors. Ahí están ya los ejemplares rumbo a las puertas. ¡Se van a venir juntos! ¡Cierto!
Sencillo, que al abrirse aquellas puertas, la perra cometía error. El rey misterio a los picos, a la yegua fue a vencer. Cuando quieran la revancha, se les puede conceder. Ramón García se llama el dueño de este corcel. Sus hijas su gran tesoro, derramón su adoración, en triunfos del rey misterio, en la foto con amor, siempre apoyando a su padre, porque es un gran señor. Historia me la contaron, es de un caballo ligero, lleva por nombre el Gitano, en la cuadra doble J, el donde tiene su establo. Cuando compraron el cuaco, tenía carrera amarrada. Esa fue la condición, que la carrera jugara. De sus pezuñas el cuaco las traía muy maltratadas. Juan Meras, que de la cuadra es el dueño y el pastor, con apenas 20 días al caballo preparó y esa carrera pactada. El Gitano la perdió. Y pura cuadra doble J, hasta Calatlán Durango. Carreras de caballos, videos Durango. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.